mensajes, dando como todo lo que nos contaba Carlos. Un fuerte aplauso para Carlos Rea, por favor. Y también para Camilo, que se metió también un entrenamiento alucinante en explicándonos cuál ha sido su proceso y cuánto estos eventos internacionales nos han ayudado. De seguro ninguno de ellos imaginaba una vez estar en un evento internacional, mucho menos conociendo lugares que muchos de nosotros veíamos solamente en la película, ¿no? A mí me gustaría viajar, por ejemplo, también así como viajar a Las Vegas y hacer un hangover, ¿qué pasó ayer? Es ir a Las Vegas tranquilito también, en ese caso. Como digo, yo estoy feliz en Las Vegas. Hay un sonido raro, ¿no? Bueno amigos, esta noche quiero compartirles 7 aprendizajes. Yo tengo 10 años haciendo redes de verdad. Wow, pasó muy rápido. Empecé este negocio, el modelo de negocio, cuando yo tenía 21 años. Cuando tenía 21 años, tuve mi primer emprendimiento, la primera vez que digamos, participé en un modelo de negocio de redes de mercadeo, yo tenía 21 años de edad. Estuve 2 años y medio intentando que me vaya bien, asistiendo a todos los eventos, hasta que me di cuenta, de un día para otro, que la empresa que yo había elegido ya no estaba en el mercado. ¿Te imaginas tú salir y encontrarles a todas las personas de tu familia, de tus amigos, que tienes un gran negocio que te va a ayudar a salir adelante, y tienes la cantaleta todos los días de la misma historia, y tus amigos empiezan a mirar como que, ahí va el chico que se quiere hacer millonario? Y de pronto, una conversación con alguien que te dice, ¿sabes qué? Esa empresa ya no está. No, pero yo sé aquí, yo sé. Sí, pero ya no está. Lamentablemente tuve una mala elección, una mala primera elección que me dejó muchos aprendizajes. Aprendí de liderazgo también, a pensar en positivos, aprendí a trabajar en equipo, aprendí a intentar, aprendí muchas cosas. Pero la más importante que aprendí fue cómo no elegir una compañía de redes de mercadeo. Cómo no pisar la misma piedra. Y hoy, luego de 10 años, sigo viendo cómo la gente pisa la misma piedra. O sea, ya tengo 8 años en Fusion y todos los años, aparecen nuevas empresas que vienen a nuestro país y la gente del equipo se alborota. Parecen niños en la puerta. Están abordados con la sonora, pero porque ven una nueva empresa que le ven como quien, como cuando uno es joven, ve a la chica como siente, tentado, ¿no? Entonces, ¡pum! Se va y se dan cuenta que no era. Y eso es lo que estoy viendo muchísimo en los últimos años. Y a mí me encanta la decisión que tomamos porque la segunda vez. Cuando dijimos, porque me junté con alguna persona, me dijimos que hay que buscar algo en lo cual lo podemos buscar para toda la vida. ¿Quién quiere quedarse un lugar para toda la vida? Digo yo. Porque eso me está diciendo una historia que me la dice la gente. Y dicen que hay que tener mi negocio porque vamos a construir la plaza financiera. Y después están cambiando la vida siguiente. ¡Qué feo, ¿no? Conozco gente que ha cambiado 5 veces la historia. Imagínate. Hoy más que nunca. Tiene que estar atento que va a existir siempre esas compañías en el mercado, siempre. Y muchas de ellas vienen muy lindas, bien vestidas, súper bonitas, muy jugosas, en donde puedes ganar mucho dinero, porque eso es lo que la gente te ofrece. Y de pronto pasa 1 año, 2 años y chao. No me quiero imaginar lo que puede vivir una persona
O sea, estar en el medio de una persona que se me dio una pirata, eso sí ya lo recuerdo. Han desfilado cantidad de grandes, ¿sí o no, amigos? Los últimos años, ¿quién tiene más una de las funciones de la mano? Cantidad de pirámides. Y al principio lo sentí. Oye, pero, está bueno, cheque. Yo, creo que me he equivocado. Porque lo veo feliz, está viajando. Espérate un ratito. Espérate unas semanitas. Espérate meses. Y sigue viajando. Pero un año. Van a viajar, pero no, a otro lado. O sea. Y cada vez, cada año, me convenzo más de que Fusion es la mejor oportunidad para América Latina. ¡Eso! Venga, escúchalo bien. Cada vez me convenzo más y tengo la claridad de mirarte a los ojos y decirte, tú también puedes salir adelante. Te lo puedo prometer. Lo siento, yo no me sentiría bien si hiciera este negocio y no tuviera la valentía de mirar a alguien sabiendo que no puede salir adelante en ese negocio. Yo no sé, amigos. He visto gente en mis equipos salir de las cenizas y lograr seguridad y libertad financiera. Con el plan anterior. Y hoy con el nuevo plan, donde todos, literalmente todos, podemos ganar dinero en este nuevo negocio, con más firmeza te puedo mirar a los ojos y decirte, tú también puedes salir adelante, te lo puedo asegurar. Imagínate, pues, ¿no? O sea, que llames a alguien para que haga un negocio en donde tú por dentro sepas que en realidad no la puedes hacer. Raro, ¿no? Eso es lo que hace la gente afuera. Todos los días. Eso es lo que hace la gente en el sistema tradicional también. Te venden un sueño, pues está bien, hablando acá, vamos a hacerte ese sueño. Que es lo que nos prometen, pero en la realidad no es. Pasará, ¿no? ¿Qué es manejar la frustración? Simplemente las cosas no van a salir como tú piensas. Acuérdate de mí. Las cosas no van a salir como tú piensas. A veces uno entra con una emoción alucinante, se imagina solamente lo positivo y que todo va a ir cuesta arriba, pero la realidad, la gente te planta, ¿sí o no? Los equipos que empiezas a formar, de pronto tienes tu primer socio y estás emocionado. Y de pronto no vienes así a ser tu primer socio y ya te estás emocionado. Te frustra que la cosa no salga como a ti te gusta. Y una persona que no maneja la frustración se deprime en el negocio. ¿Te das cuenta? Una persona que no maneja la frustración pierde el negocio. ¿Por qué? Porque se esconde en sí mismo. Vuelve a hacer las cosas que venía haciendo, vuelve con los malos hábitos, deja de ir a los eventos, emocionalmente no tiene el control. Y hay que aprender a manejar la frustración. Con esto te digo que en realidad simplemente tienes que saber que hacer emprendedor es un viaje. Aparte de eso, ser emprendedor es un viaje. Y ese viaje trae aventuras, cosas buenas, cosas no tan buenas, pero tienen que aprender a que aceptar que van a haber cosas que te van a afectar. Como formar un equipo que se te vaya. Como decir a tu enamorada que se firme y no se firme. ¿Cómo te acuerdas cuando alguien maneja la frustración? Sencillo. Cuando a pesar de lo que le pasa, siempre está en un evento. Siempre está en un evento. Y a veces vienen al evento y dicen, si supieran cómo me siento, estaba a punto de abandonar hoy. Hoy ya, yo
yo ya no hacía nunca más redes de mercado. Pero tuve fuerza de voluntad y vine al evento y gracias a lo que decidí, creo que me quedo todavía. ¿Quién siente que, por ejemplo, no hace falta trabajar un poquito su frustración? ¿Saben por qué pasa eso también? Porque no disfrutas del proceso. Estás demasiado pegado al resultado. No disfrutas el proceso, estás demasiado pegado al resultado. A mí la gente me dice, Ronald, ¿cómo haces, por ejemplo, para presentarle el negocio a una persona que acaba de dar a luz a una bebé, una bebita de 2 meses y trabaja en el banco? Yo le digo, preséntale. Y descúbrelo. Así no tiene razón. ¿Y cómo hago entonces si tengo a una persona en mi lista que es un empresario exitoso, que tiene 2 negocios? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué le digo? Yo le digo, preséntale el negocio. Y descúbrelo. O sea, hay cosas que el negocio mismo te va a regalar. Pero la gran mayoría de gente se queda atracada en la frustración de que no, de que ni siquiera acciona. ¿Está donde está? Segundo aprendizaje: aprender a superar el rechazo. Aprender a superar el rechazo. Te van a decir que no. ¿Ya? ¿Me van a decir que no? No, pero fui yo lo máximo. ¿Me van a decir que no? No, pero fui yo más de 100 millones. ¿Me van a decir que no? No, pero Álvaro es un universo que inventó. Igual te van a decir que no. No, pero he ganado tanto esta semana. Igual te van a decir que no. Te van a decir que no. Y tienes que aceptar. Supera el rechazo. La persona que no supera el rechazo se estanca. Puede ser que estén en el negocio asistiendo a todos los eventos, activándose, pero no están accionando. ¿Por qué? Porque les da miedo el rechazo. Me da miedo que me digan que no. Yo también tenía miedo que me digan que no. Aquí me da miedo que me digan que no. Hablando más, sinceramente, gracias a Dios. Sí, son sinceros. Pero he comprobado a los amigos que nadie se ha muerto. O sea, es un miedo, pero pues, a una sincera. O sea, me da miedo que me digan que no. Ya. Pero miedo, que le tiene más miedo que le que no, que a la muerte. Y simplemente hay que entender que el no es parte del proceso. Apunta, no es parte del proceso también. Y que si yo hago el negocio todos los días y presento y alguien me dice que no, la siguiente persona que presente, ¿qué me va a decir? Que no también. Ese sí es un gran problema. Porque la gente dice, después de no viene el sí. Mentira. Después de no viene el no. Y después del no, ahí vuelvo a presentar el negocio y viene él. Ahí sí viene el sí. Cuando la gente dice, ¿cuántas veces no te presentaba que me dijo que decía? Yo le digo, tú solamente dale y vas a ver que alguien te va a decir eso. Alguien te va a decir eso. Como alguien te va a decir que no. Así como hay gente que no le interesa el negocio, hay gente que sí le interesa el negocio, ¿estás dando acá? Hay gente que no le interesa los productos, hay gente que sí le interesa el producto. Puede ser que tenga una necesidad gigante de salud y tú le digas, oye, tengo el turno, es muy bueno porque parece que tienes que estar en mi acá, no, esa cosa de no se puede hacer.
Pues si no puede ser, si tiene una necesidad. Y se bloquea, ¿no? ¿Listo? Como hay gente que te dice, oye, dale, invítame, quiero probarlo, en su mayoría. Igual pasa con el negocio. Cuando salen, de repente a alguien, hay gente que está cerrada, bloqueada, no quiere. No, 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 no. Pero hay otras personas que salen con la apertura. Por ejemplo, hoy, antes de venir acá, estoy en una presentación de negocio, un one to one. ¿Saben lo que es eso? No. Uno a uno. Y la persona que llegó a la presentación me dijo, ah, function. Yo le dije, ah, sí. Sí, ya me han hablado. Ya. Ah, ¿y qué te pareció? Le digo, no, la verdad que yo sirvo para lo mío nomás. Me he dado cuenta que a mí me encanta ser lo mío nada más. Ya, le digo, no te lo he quitado, pero tú. Yo soy, sirvo para esto y tú. Digo, bueno, chévere. Qué lindo que te gusta hacer lo tuyo. De hecho, a mí me encanta este negocio porque me permite hacer las cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, a mí me encanta montar bicicleta. Y me miraba. Pero también me gusta hacer negocio. ¿Y sabes por qué hice el negocio inicialmente? Porque yo no amaba Fusion. Yo odiaba mis deudas. Y me escuchaba. Y como odiaba mis deudas y quería pagarlas, empecé a hacer este negocio. Hice ese negocio en mi tiempo parcial. Y aparte que odiaba mis deudas, odiaba mi trabajo. Pero tú amas tu trabajo, ¿sabes? Sí, yo amo mi trabajo. Perfecto, bien. Y gracias a ese negocio, después de 14 meses, 13, 14 meses, pude pagar mis deudas. Y adivina qué descubrí, le digo, que encontré algo que me enamoró mucho más, que era mi libertad. Y la persona, llegó así, ¿no? Poco a poco se va. Tu libertad. Sí, claro, porque a mí me encanta, por ejemplo, pasar tiempo con mi hijo, pasar tiempo con mi familia, me encanta hacer deporte, pero también me encanta emprender. Y a lo largo de los años, te quiero mostrar cómo Fusion ha cambiado. Así, a ver, bueno. Y una persona que no quería nada cuando llegó, adivina qué pasó al final de la reunión. Se inscribió. Decidió ir, decidió. Entonces, ¿qué te dije? ¿Por qué te cuento esa historia? ¿Quién me dice? Superé el rechazo, no me lo tomo personal y entablo una conversación, entiendo. ¿Cuáles son las diferencias de la persona que está al frente mío? Converso, escucho, escuchar. Y a partir de mi escucha, yo puedo ayudar a la persona a que si está abierta, porque vi que había apertura, a escuchar mi oportunidad, puede tomar una decisión. ¿Qué es lo que pasó al final? Al final le dijo, sí, yo ya no fui. Amigos, pero debemos aprender a superar el rechazo. El no es, o sea, de verdad, mientras más te digan que no, estás haciendo negocio. Aparte de eso, mientras más no recibas, estás haciendo negocio. ¿Quién cree que yo no recibo un no? ¿Quién cree que yo no recibo un no? ¿Tú? ¿Yo? ¡Cantidad de no! No, no me contesta, me deja de listo. El cheque no cambió nada. Porque al final esto se trata de la gente, no de mí. Si la persona está buscando, bienvenida sea. Y si no está buscando, también. Algo que escuché hace años respecto a este punto que a mí me dejó más a mí. Tu trabajo es contar la oportunidad o los productos. Y el trabajo de la gente es tomar una decisión. ¿De acuerdo? Listo. Un aplauso para ti.
también aprendí a decir que no. ¿No a qué? No a las distracciones. Cuando tú decides hacer el negocio en serio, tienes que decirle que no a muchas distracciones. Por ejemplo, es evidente que vas a tener que sacrificar tu tiempo con tu familia. Piensa ahora conmigo. Por eso estamos acá esta noche, después de poder estar en la casa con tu familia. De repente vas a tener que sacrificar un tiempo de deporte con tus amigos, las pichangas. O de repente vas a tener que sacrificar ver novelas. Tienes que aprender a decir que no a las distracciones. Quiero que enumere todas esas actividades que tú durante la semana realizas que no tienen que ver con Fusho y que podrías evitarlas. Hola, ¿no? Desde sentarte en el mueble y pensar en la musaraña hasta, no sé, decirte a comer dos veces por semana con tus amigos o salir los fines de semana con tus amigos. Enuméralas y tienes que aprender a decir que no a las distracciones. Yo recuerdo cuando empecé a hacer este negocio en mi tiempo parcial, la gente se me acercaba y me decía: Ronald, ¿vamos el fin de semana a tal lugar? No, tranquilo, que no, gracias. Oye, Ronald, ¿vamos al cumpleaños de tal persona, de la familia? Yo tenía una presentación. Lo miraba y decía: No, la verdad, pues me encantaría ir a aprender, tengo unas cositas que hacer. Oye, ¿tú sigues con ese negocio? Me decía. Sí, sorry, me tengo que ir. Mi mamá se llamaba así. Solito, vas a salir a la casa y te comía calientita. Mamita, me encantaría, pero ahorita no puedo tener una reunión. Y así, aprendí a decir que no a las impresiones. ¿Quién cree que tiene que aprender a decir que no a las impresiones? Por supuesto, si no, nunca vas a construir el negocio en serio. Siempre vas a tener una excusa perfecta para no hacerlo. Siempre vas a tener una excusa para no hacerlo. Siempre va a aparecer esa pequeña actividad que no estaba programada que te va a sacar del rumbo. Pero cuando tienes un enfoque de lograr algo, me dicen que no a las distracciones. ¿Quién le va a decir que no a las distracciones? ¿Quién tiene distracciones? Perfecto. O sea, mira, tienes que tomar una decisión tú y hacer un acuerdo y firmar con tu mismo tu acuerdo. Por un año voy a decir no a tal cosa. El otro día vi un video de un empresario de Gamarra que vendía bolsas en la calle. ¿Quién ha visto ese video? Algo que me encantó del video es que él decía que cuando su negocio se le incendió, creo que se le incendiaron 3, 4 tiendas de ropa, se quedó en la lona económicamente. Y él contaba en el video que en Gamarra, como es muy frecuente en nuestro país, se elaboran muchas polladas, ¿verdad? Y que toda la semana la gente venía con las polladas para ofrecer que ellos le compren una pollada. ¿Y quién sabe cómo caben las polladas? Entonces él en el video dice: yo con mi esposa nos juntamos y dijimos: no vamos a consumir polladas durante un año, durante 2 años no comprar ninguna pollada porque aprendieron a decir no a las distracciones. Un ejemplo de decir que no a las distracciones sencillo, pero puedes sacar de ese video. Número 4, aprendí también a decir que sí. Antes de decir que sí, todo tiene la persona que está asustada y dígale no. O sea que no puedo ahorita, no puedo, estoy construyendo. Número 5, número 4, aprender a decir que sí. ¿Qué quiere decir que sí? Sí al trabajo, sí. Sí a venir a un evento. Oye, Pedro, acompáñame a una reunión. Sí. Hola, Carmen, por favor, tengo un prospecto, ¿me ayudas? ¿Me viene? Sí. ¿Me estás llegando? ¿Puedes apoyar en una presentación? Sí. ¿Qué se dice? Sí. Sí. Sí al trabajo. Oye, si viene la lumbre de la próxima semana, ¡vamos! ¡Sí! Obviamente. Esos son los sí que tienes que aprender a decir.
¿Por qué? Porque tienen que decir que sí al trabajo y sí al crecimiento desarrollo personal. No existe una sola historia de alguien que haya logrado trascender en su negocio que no haya existido una luna. Disciplinado, empezar a mejorar, tener una mejora continua. Eso es algo que todos los equipos aquí nos evaluemos. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que si tú te entregas al proceso y haces lo que tienes que hacer, a la larga tu carácter está fortalecido de todas maneras. De todas maneras te lo puedo asegurar. Y si fortaleces tu carácter, también se fortalece tu bolsillo. Así es. También aprendí, ya para terminar, a ampliar mi visión. Todas las personas que han desfilado acá en la tarima tenían seguramente una visión pequeña. Me imagino a Daniel Rafael, pues, comprándose un PlayStation, ¿no? O sea, ¿por qué quieres hacer negocio? Seguro algo muy pequeño. Carlos Vega, no sé, pues, ganar un poco de plata para salir del cuarto donde estaba, no lo sé. Pero esa visión en el tiempo, me faltaba. Esa visión en el tiempo se va ampliando. Se va ampliando. La visión, mientras vas avanzando en el camino, se va esclareciendo. Acuérdate de eso, mientras más avanzas, más grande es tu visión. Y si hoy día tienes una visión pequeña, no sé, de repente tú sueñas con pagar 100 soles al mes, una deuda que ahorita te parece impagable, seguramente en 2 años, 3 años, esa visión ya no es la misma. Ya tú no te quedas en función para pagar una deuda de 100 soles al mes, te quedas en función para hacer cosas extraordinarias en tu familia. Y eso es lo que a mí me encantó cuando yo me veía a mí mismo. Dice, no lo puedo creer que ahora piense en grande, por ejemplo. Si ahora piense en grande, no lo puedo creer que haya mejorado mi calidad de vida. Y eso es lo que me enseña el proceso y el negocio. La gente que sale adelante es la gente que amplía su visión. Que tiene una visión más y más grande. Consejo para esto. Número 1. Asistir a la luna. Te amplía la visión. Porque está, como decía Carlos, en una convención o un congreso donde los más grandes emprendedores están poniendo todo los conocimientos que tienen en tu mente. Número 2, pegarte a la gente que tiene una visión más amplia. A mí me encantaba pegarme, por ejemplo, a Luca, pegarme a Leonardo, pegarme a Lili y escucharlo, cómo hablaba, cómo veía las cosas, porque eso me contagiaba. Si tienes una visión pequeña, siéntate acostumbrado de alguien que tiene una visión más grande. Y de todas maneras vas a crecer tu negocio. Así que amigos, con estos 7 aprendizajes, realmente los he preparado para que te los lleves, los interiorices y los pongas en práctica. Que aprendas a manejar la frustración. La cosa no va a salir como tú piensas. Número 2, que aprendas a superar el rechazo. ¿Te van a decir qué?
excelente.